Arrancamos a ver si agarramos unas cachamas aquí de caño. Estamos en otro caño, no tan cerca de Villavicencio. Acompañada con mi viejo, con Cristian. Y que comience la fiesta, muchachones. Belleza, ni curo. Casito se me va. Casitito se me va. Belleza, ni curo. Sí, señores. Arrancamos. Ya bajé bandera. Pesca en el llano. Ay. Mucha bellezura. Mira. Ah, Cristian. Chalindura, ¿no? Le estamos dando los nicuros. Uy, si salen así unos 20. Madre mía, bendita. Uy, compañero. ¿Ah? ¿De categoría? Supremamente de categoría. Ay, ay, ay. Yo no esperaba sacar nicuros hoy. Y esto sí es otro nivel. Nicuro, ¿cierto? Sí. Parece que sí. Uy, qué palanca nicuro chino. Chiquitito, ¿no? Ah, chiquito, está buenísimo. Buena, buena. Una belleza. Chonicurote ahora. Uy, chonicurote. Ay, no, no, no. No imaginaba que la pesca iba a estar tan buena el día de hoy. Cuando hay nicuro de esa categoría, la cosa cambia. Voy un poquito a mostrar los ambos, hijo. Bellezura, muy bien. Uy, ese es mucha palometota, mano. Pero grandísima. Uy. Blanquita, mano. Mucha hermosura de palometa. La maravilla. Está muy bueno. Es como un chorrosco. Yo creo. No, es palometa. Ya me jaló como palometa. Sí, sí, es una palometa. Mira, está bonita, man. Estas palometas sí son muy bonitas aquí en este caño, man. Uy, mucha belleza de palometa, man. No, 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 no. Se diga más. Y son blanquitas, ¿no? Blanquita, mano. Buena, mano. ¿Sí? Sí. Uy, esta es mucha palometa para grande, ¿oyó? Yo la compré en sí. La sí. Yo la compré ahora. Uy, ¿gancho? Ah, la trae, Cristian. No. ¿Se le fue, Cris? Sí. Sí. Sí, cómo no. Ole, esta viene bien grande, mano. Uy, esa es mucha palometota, mano. Te cuento que voy a requerir de la NASA, Cristian. Sí, vale, claro. Con cuidado, hijo, que está bien jaladora. Cuidadito. Yo se la voy a acercar. Espera. Meta la NASA. Aquí cerquita. Eso. Me botó el maíz. Uy, vea. ¿No le dije? Ah, es que ese es el gallo con ellas. Donde la hubiera levantado, con el mero nylon. Claro, se va. Se hubiera ido, claro. Muchachos, esta palometota tan bonita. Mucha belleza palometa. Lo de categoría, mano.
La tengo. Fija, bonita, mano. Bonita, bonita, oye. O le puedo asegurar que puede ser una cachama. Se la canto cantada. Es que está atado, pero profunda, ¿no? Ah, no, así es palometa. Sí. Sí, papi, porque ya tengo el anzuelito bien débil. Pero le tengo, la miré como el espinazo negro. No, es palometa. Tenga la laza metida ahí, eso. Yo se la acerco. Bueno. Eso. Está muy bonita, mano. Linda, linda esa palometa. De la propia blanquita, ¿no, papá? Sí. Mira, amigos. Belleza palometa. Muy bien. Y así nos la pasamos en este dilema todo el día. Hasta que uno encuentra en algún lugar, en alguna palera, encuentra cardumen. Eso no es que usted en todo lado las va a encontrar, no. Hay que intentarlo, buscarlas. Cambiarles de... Como a mudarse, ¿no? Como a mudarse, sí. Buscarles el lado. Hasta que por fin uno las encuentra. Hay que tenerles paciencia. Ya cuando uno las encuentra, pues hay que empezar a acomodar ese el tiro. El enganche, porque... Fácil no son de enganchar. Eso sí, para se los aseguro que no. Pero... Le agarra uno el lado y ya. Y ya está. No hay que jalar tan duro, eso sí, no hay que jalar tan duro. ¿Sí? Sí. ¿Otra, papi? Uh-huh. Bien, papi, bien. Eso. Que yo no llore tanto. Se me fue. ¿Se le fue? Uy, no puede ser. ¿Ah? Qué bonita está esta. Sí. Claro, bien jaladora. Ahorita lejos. Es una palometa, pero está bien jaladora. O sea, después de que se cansan, se vienen bien por la línea. Ahí viene. Uy, ya palometota, mano. ¡Ah, la tiene, viejo! Yo lo vi cuando la agachó. Venga, con su avena, papito. Con su avena. Uy, ya palometota que tengo acá. Yo saco esta. Nada, no. Uy, amigo, ese es mucho palometón. Mira. Mucho palometón, man. Bueno, papi. Y esta la traigo ahí también. Ajá. Bueno, usted mirará cómo hace. Uy, esa vaina, mano. Eso queda rico, papito. Bien, mano. ¿Cay que no? Ah, no, hombre. Toca tener paciencia. No pesque de paciencia y constancia. Sí. Ole, le cuento que es grande. Sí. Está bien grande, la voy a probar. Sí, trágala con cuidadito, papi. Déjala que trabaje ya con la hija. Sí. Y la deja que juegue con la muñeca, la con la vainera. Sí. Y viene por aquí cerquita. ¿Qué le rompe con? Ah, ajá. ¿Me pasa la nata o qué? Espera, espera, espera. Es grandísimo ahí. Espera, papito. Es grande, ¿viste? Levántamela un poquito. Ya. Uy, mano, mucha palometota, ¿sabes? Bonita, mano, bonita, viejo. Bien, papito. Es medio pecho amarillo. Sí. O le sabía que se le sentaba bien. Estaba bien enganchada. No moría porque se había enredado por la lengua. Oiga, son jaladoras, ¿no, papi? ¿Ah? Son bien jaladoras, ¿no? Jaladoras, este van como a los profundos. Sí, hola. Esta viene bien jaladora. ¿Nada? Sí, claro. Está bien grande. Es que el peligro es la...
Sí. Ajá. Mire, mire cómo yo busqué. Vea, 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 vea cómo yo busqué. Sí, mira. Aquí usted empieza a jalarla duro. O revientan el nylon. O se chingan, ¿se me entiende? Uh-huh. Esta está pero supremamente grande, ¿sabes? Uy, pere. No, baje la caña, baje la nasa, papi. Es que viene robada. Uy, compañero. Papá, mire, la robé por debajo. ¿Por dónde? Mire, por la panza. Mire esta categoría. Sí. De categoría a categoría. Ah, qué bellezura, mano. Está bonita, mano. Esa palometota. Uy, esa es mucha palometa tan grande. Tráeme la nata. Ahora, no va. Ahí está. Ahí está. Uy, esa es mucha paloma. Mucha hermosura. Mucha bellezura, ¿no? Esta belleza, pues la muestro yo aquí. Bueno, mucha belleza de palometa. ¿Ah? Dígame si esto no vale la pena. No, eso es una hermosura. Hermosura. El anzuelito ya. Hasta ahí llegó. Está todo doblado. Está todo masticado aquí. Ya está bueno. Todo a cambiar por otro. Hágale, papito, con cuidado. Grave, Cris. ¿Ah? No tanto. No, es una palometa o tomón. Un poquito. Ahí con cuidado. Eso. Uy, viejo, mucha palometa, ¿oyó? Oye, yo la cogí ahí donde estaba enredado. Me estaba enredado, ¿cierto? Me enredó el anzuelo y ahí lo. Mire, papá. Uy, es mucha basura, mira. Esto sí es una palometa, ¿oyó? Eso sí es una vaina coromada, coromada, mano. Como que le roban a uno. No, esta sí fue para afuera. Dios quiere. A la hora. Bonita. ¿Metamos la nada? No hay necesidad. Entonces ya traigo así. Traje todos los anzuelos. Esa marrana, careta. Traje el suyo. ¿Qué trae? Bien. Ahora, hijito. Ahora.
así. Sí. ¿Grande? Grande. Aguanta, aguanta. Salió de los palos. Yo creo. Espere. Métale ya. Mucha arepota, mano. Mucha arepota. Palometa, mano. Uy, es mucha arepa, palometa, mano. Déjenme ver, palomita. Ay, ese es mucho palometón, mano. Muy bien. Puede ser igual a las otras, pero... con jaladora, ¿no? Con jaladora. Uy. Uy, amigo. No, se me peló. ¿Nada, tío, no? Vamos a mirarle el primer trujón a aquel. Ya miren la claridad. Dándole fuerza de trabajo. ¿Qué tal? Dale. Uy, papá, es mucha bichota. No, no, no es grande. ¿La saco? Uy, mano, es mucha hermosura. Qué belleza, mano. Bien, papi. Bueno. Buena la vaina, mano. No, no, no puedes, no puedes patinar todo el tiempo así. Ven para acá. Está muy... No, está enredado. Espere. No, es un pescado. No, está enredado. Pero el pescado estaba ahí, ahí pegado. Sí, está pegado. Hablo, Helen. El pescado sí creo que está. Sí, el pescado está. Jale, jale, jale. Salió. Salió. Cuidado. Viene algo, debe ser un nicuro. Ahí va. Cuidado. Dale, sáquele. Sáquele. ¡Mire! ¡Claro! Ole, pero he sacado dos así de planteo el enredado. La tiene el tiro ya, ¿no? No espero y no que me enrede y la dejo ahí con paciencia, que yo sé que la sueltan, otra la suelta y mire, y estaba como por debajo del palo, o sea, quedó enredada, pero yo quedó como por debajo del palo. Esa pasó por debajo por el del... Claro, ya estaba bien enredada. De hecho, aquí que dejó el tallonazo al palo, mire, ahí por debajo, mire. Ajá. Son muy de buena, mi papá. Amigos, si ya llegaron a este instante del video, no olviden suscribirse al canal, los que no lo han hecho. Ayúdenos ahí con un like, con un comentario. Recomiéndenos algo, saluden a mi papá, saluden a Cristian. No, y que lo de la pesca, eso no es saber, es como suerte más bien. Es como suerte, claro. Bueno, y saber también, saber, papá. Saber también, pero... Claro, pero la suerte también cuenta. ¿Para dónde cierro esto? No, normal, como cuando... Eso ahí. Mucho. Mucho. Ahí es. Mi viejo aquí dándole duro a la caña ahí. De un día le presté una caña por allí en la tonga en Villavicencio, y dijo que no volvía a molestar más con esos anzuelos ahí porque se enredaba mucho. Oh, ya me acostumbré a esto. Claro, facilito. El pescado fue de una. Ah, no, es un peruncho roscote, mano. Uy, mira. Muy bonito. Grueso, ¿no? Sí. Bien bonito, nicurito. A mí me cogió también en el suelo, apenas cayó uno, pero creo que hay que comer la masa ahí mismo. Sí, seguramente. No, y mira ahí, ¿no?
Bonito Nicuro. ¿Fue enredado? ¿No le jala? Ah. Uy, mire, lo agarró y lo comió en los Caribes. Hola, hijo. ¿Ah? Sí, mira cómo es los animales. Cómo eran los animales de bravos ahí, mamá. ¿Eso qué es? Pues una barbillita. Una barbilla me dio y los Caribes la comieron. Y los Caribes la comieron inmediatamente, ¿eh? Y... ¡Uy, una palometa, uy, viejo! Una solitaria. Venga, pega para acá, papito. Venga para acá, papito. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡Un palometón! ¿Ah? Agarra, viejito. Uy, mucho palo, ¿no? Ole, es mucho palometón, mano. ¿Ah? Ole, pero pija, papá, si está de buenas manos. La que es la tronquera ahí. Por eso. ¿Qué le puso? Pues marrita. ¿Ah, masa? Masa. Ah, estoy pescando es con masa, es que con masa. Ole, hijo, ya harta. ¿Ah? Es porque... Yo estoy pescando es con el maíz, con razón no, que no me pica. Es con masa. Mm. Pero no vio que apenas cayó de una vez. Sí. Ya están abiertas. Lo que pasa es que te comes una carama ahí. Amigo, una carama es una palera. Una palera. Bueno, ya mi viejo está muy inspirado, mano. Nosotros con Cristian ya que nos pasó la hora y estamos nomás viéndolo, el pescar. Pero bueno, así es la cosa. ¿Y Cristian como siempre enredado? Esta mañana lo único que había sacado, lo único que había sacado era un nicuro. Un nicuro chiquitico, yo creo que era el más chiquito. Y no lo solté porque no había sacado nada. Y lo dejé en la sombra de una mata. Y lo comió una lagartija. Mano, ¿eh, o qué? Yo como para acabar de completar. Para acabar de completar y lo comió una lagartija. Cuando lo vimos a buscar no estaba allí. No, pero yo estoy verdaderamente muy salado. ¿Verdad? Una cachama, sobradísima una cachama. Sí, señores. Creo que sí. ¿Nasa? Sí, sí, nasa. Definitivamente. Nasa. Creo que tengo una cachama. Definitivamente una cachama, papá. Vamos rapidito. Si quieres que buena cachama. Vamos rapidito, póngala. No, es un palometón. Ay, viene. Sácala. Ay. Uy, esa es mucha línea de palometa. Mire, tiene los ojos rojitos, este lado rojo. Venga, rapidito. Uy, compañero. Esa sí es una señora palometa, ¿yo? Esta sí yo creo que batió el récord. Mucha palometa de categoría, mis queridos amigos, ha caído el día de hoy. Ya. Eso sí es una palometa, ¿verdad? Yo pensé que era una cachama. Porque llegó y vino ese pelo y para afuera y no, me cachamé. Muy bien. No, sí es grande. ¿Seguro? Sí, es grande. Es grande. Uy, papá, es grande. Es como una cachama. Una cachama, mano. Será, venga, recojo. ¿Nasa? Mira a ver. Mira a ver, viejo. No le haga tanta guerra, papito. Vamos. A ver, tranquilo. Venga a ver. Uy, sí, papito, con cuidadito. Yo lo voy jalando con cuidadito, se lo va recogiendo. Grande, está grande. Sí, está grande. Es una palometota. ¿Sí? Está recogiendo, papito. Ya le digo qué es. Y es una cama. No, una palometota bonita. Yo no sé si sacarla así. Ah, no, está bien enganchada. Uy, le cuento que estuvo muy buena. Uy, papito, le cuento que mejor dicho. Le echaste un bolón, mano. Mucha belleza. Mucha tabla de palometa, mano. Estaba bien enganchada, ¿eh? Es que era amigo de pesca en el llano, mi viejo, y volvió y nos dio sopa y seco.
mucho lujo de palometa. Bueno, choque a Dico, yo. Tome. Bueno, papito. Para que se suelte papi un poquito. Sí. Sí, bien enredado. Ah, bueno. Para adelante. Ay, ay, ay. La logramos. Está bien cansado. La última palometica de la jornada, muchachos. Gracias a Dios. La pesca estuvo bacanísima, buenísima. En todos sus aspectos. ¿Para qué? No lo vamos a negar. Creo que ha sido una de las. Creo que abrimos temporada, pero con una pesca así de grandiosa. Voy a tirar la cámara. Y antes de que acabe el video, voy a gastar unas lombrices que tengo allí en el río, en toda la bocana del caño. Es más, me voy a ir un kilómetro arriba, voy a armar unos tarros y los voy a lanzar. Vamos a tarrear. Vamos a echar tarro un ratito a ver qué pasa. Claro. Es una diversión total. Ya nos vemos.